Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto volverlo a encontrar aquí en Ruta 44. La lucha por igualdad de género en el mundo, pero especialmente en México, ha sido una tarea muy compleja. Las mujeres han tenido que enfrentar pues, simulaciones y retrocesos de parte de los gobiernos en turno, independientemente del color que sean. Hay algunas entidades que han avanzado precisamente en el tema de la equidad, pero otras que se han mantenido rezagadas. La igualdad de género, una batalla desigual es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Aunque desde 1910 existe un Día Internacional para la Mujer, fue hasta 1975, cuando la ONU acuerda su reconocimiento e instituye el 8 de marzo como el día de celebración. En el mundo, según el censo de población de 2011, había más de 3 mil millones de mujeres, pero la lucha por la igualdad ha sido muy distinta en diferentes naciones. Se calcula que 100 millones de niñas se casarán antes de los 18 años y cada año 14 millones de adolescentes se convierten en madres. Según la Organización Mundial de la Salud, al menos mil mujeres mueren todos los días por complicaciones derivadas de embarazos. En México, pese a los avances democráticos, no en todas las entidades avanzan legislaciones a favor de la equidad de género. Son datos realmente preocupantes los que le estamos compartiendo en esta ocasión y es un tema apasionante el que vamos a tocar aquí en Ruta 44. Saludo con mucho gusto a Candelaria Ochoa Ábalos. Ella es regidora de Movimiento Ciudadano y doctora en Antropología Social. Candelaria, bienvenida. Gracias, gracias Carlos por la invitación. Pues es un tema realmente apasionante, como ya decía, ¿no? ¿Dónde estamos parados en estos momentos pese a estar en el siglo XXI? Es un tema apasionante por lo que implica de retos. Sin embargo, creo que en estos años de lucha, como tú lo mencionas, eh, ha habido logros importantes, no suficientes. Eh, las mujeres hemos accedido a la educación. Sin embargo, el, la tercera parte de las mujeres son analfabetas. Entonces todavía hay índices preocupantes, por eso yo creo que es apasionante el tema, porque nos preocupa sobremanera que todavía la desigualdad es una realidad en nuestro país. Y bueno, no digamos en, en regiones muy concretas de, del propio país, en donde hay desigualdades tremendas económicas, sociales. Políticas, culturales, educativas, laborales, etcétera. ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, por lo menos yo que tengo 30 años trabajando en este tema, sí he visto avances, pero todavía hay una gran desigualdad. Y es un asunto realmente preocupante porque, a la letra de lo que dice nuestra Carta Magna, la Constitución. Ni siquiera deberíamos estar debatiendo sobre este tema, ¿no? Bueno, también esa fue una reforma, uh -huh. porque tú sabes que en 1917 las mujeres dieron una lucha en el constituyente para que se les otorgara el voto. Y fue hasta el 53 que se aprueba eh, el voto para las mujeres. A, en ese tiempo ya había habido una lucha muy, muy importante de las mujeres por el sufragio. Y. Ejercemos por primera vez el voto en 1954. Uh -huh. Entonces tú cuentas y dices: pues, prácticamente son cinco décadas, ¿verdad?, las que las mujeres somos consideradas ciudadanas con derechos plenos. Uh -huh. Entonces yo creo que en ese sentido es: sí hay una legislación, pero tuvimos que cambiarla. En particular en el 75, previo a la realización de la primera Conferencia Mundial de las Mujeres en México, se tuvo que darle una maquillada a los códigos civiles y penales porque las mujeres no teníamos derechos igualitarios. Uh -huh. Entonces, previo a la conferencia, se maquillaron los, los códigos y todavía hoy, eh, yo me acuerdo que hace... Pues ¿qué será? 13, 14 años que dimos una lucha muy importante porque en el Código Penal de Jalisco el delito de estupro no cesara cuando el agresor se casara con la chica menor de edad. Entonces yo creo que todavía tenemos muchas cosas que subsanar en los códigos civiles y penales de nuestro país y sobre todo en la práctica de la justicia. Y yo decía que uno de los principales elementos de discriminación o de falta de equidad es haber tenido que legislar para que se le permita a la mujer algo, cuando uh -huh. se supone que en teoría todos somos iguales. ¿no? Claro. Bueno, pues para eso, el, el, lo que te decía, en el 75, antes de la conferencia, las mujeres para trabajar tenían que pedir permiso al marido. Uh -huh. ¿No? Imagínate. Esa es una, por ejemplo, el Código Civil. La epístola de Melchor Campo para el matrimonio, etcétera, sería otra también, ¿no? Claro, y la epístola ya está desechada. Claro. Ya no se tiene que leer y todavía hoy, por eso también hablaba de la desigualdad cultural, todavía hoy algunos jueces en los registros civiles te quieren leer la epístola de Melchoro Campo porque es una obligación y en realidad ya se derogó hace desde el 97. ¿Por qué no lo recuerdas? Digo, no te estoy poniendo en aprietos, Candelaria. Algunos pasajes de esta epístola que era totalmente ofensiva, ¿no? A las mujeres. Sí. Fíjate que yo hice un trabajo sobre eso eh, y curiosamente yo decía que la epístola de Melchoro Campo para la época fue de avanzada. Sin embargo, el avance pues ideológicamente es muy conservador, porque a pesar de que los liberales, porque Melchor Ocampo era un liberal, eh, todavía pensaba que las mujeres eh, teníamos que estar detrás de la figura masculina. A ver, ¿no? te tengo que interrumpir, eh, más adelante espero que me cuentes, aunque sea un fragmento de esta pistola, pero tengo que hacer una pausa, una pausa, regreso con más de este tema. En México, la esperanza de vida de las mujeres se redujo de 79 a 75 años en los últimos años. De las mujeres que trabajan en México, un 76% son empleadas, 6% trabajan por su cuenta y 5% son obreras. datos interesantes que le vamos a estar compartiendo en esta ocasión. Saludo con mucho gusto a Celia Magaña García. Ella es doctora en ciencias sociales y es especialista en política social y género. Celia, bienvenida. Hola, un gusto compartir y charlar de este tema. A ver, tú has sido una activista, pues ahora sí que muy apasionada respecto a este tema. ¿Qué podrías rescatar tú, por ejemplo, este mes de marzo que se le dedica un día a la mujer? Qué bueno que, que me preguntas eso porque me gustaría mucho enmarcar esta fecha del 8 de marzo en su contexto histórico. Es decir, en este mundo eh, actual de consumo es muy fácil banalizarlo y, y es... Sencillo irnos hacia una fiesta o hacia un festejo. ¿no? Y creo que es bien importante conocer la genealogía y el origen de la fecha, que en realidad es, una, es un origen de lucha social. Es decir, las mujeres siempre han estado presentes en las luchas sociales, no solo acompañando, sino siendo protagonistas de las mismas. Claro. A ver, ¿qué más podrías abundar respecto a este 8 de marzo? Qué bueno, que el origen es también eh, un. Origen de, de sensibilidad hacia la opresión. Como todo movimiento social lo que busca es enfrentar y encarar esta opresión. Y hay que recordar que las mujeres desde el siglo XIX tienen este movimiento sufragista en Estados Unidos, uh -huh. a pesar de que todo ese movimiento después, en el siglo XX, es muy curioso cómo es invisibilizado. Y ya para los 70s, que ya tenemos el resurgimiento del feminismo, en realidad en la memoria colectiva y social se olvidó el movimiento de las sufragistas. Y lo que queda, en cambio, es la representación muy fuerte del movimiento obrero. Entonces, lo que vemos continuamente es esta invisibilización de las mujeres como protagonistas de la historia, lo que hace que después veamos ese nue esos nuevos resurgimientos de las mujeres, ¿no? que en sí. realidad no son nuevos, que son un continuum. Claro, tú apelabas a que no se tomara esto con trivialidad el 8 de marzo. Bueno, hay un día de la secretaria, un día del abuelito, etcétera, etcétera. Pero en esto es una lucha, como tú bien dices que tiene décadas y en algunos casos hasta siglos, no nomás en México, ¿no? Sí, de hecho la fuente originaria de todo este movimiento de las mujeres, recordemos que es la igualdad y la libertad, que uh -huh. son ideas y valores que vienen desde la Revolución Francesa y la Ilustración. Claro. Y desde entonces hay mujeres que están luchando por ello. Tengo entendido que buena parte de esta lucha se dio en Rusia también, ¿no? En aquel sí, tiempo. Eh, es, es correcto, es un origen también socialista la lucha uh -huh. de las mujeres. Justamente creemos que es por esta experiencia de opresión, también como seres que sufren una opresión, son capaces de sentir empatía y de solidarizarse en la lucha de otros actores sociales. A ver, y en el trabajo de activista que tú has hecho en favor precisamente de esta, de esta causa tan importante, ¿qué me puedes contar de lo que han hecho en la calle, lo que han tenido que levantar la voz ante condiciones desfavorables en este país, verdad? Lo que pasa es que en México, afortunadamente, sí hemos tenido algunos avances legislativos, pero eso no necesariamente es todo el avance, ¿no? Porque a veces, aunque tengamos esos avances en las leyes o en los códigos, difícilmente se puede representar o bajar hasta la vida cotidiana de las mujeres. Mucha de la lucha ha, ha significado un avance que yo considero que es importante. Pero no suficiente. Todavía falta esta dimensión sociocultural que hay que cambiar y que muchas veces pues tiene lógicas de siglos. ¿no? Que no por es ejemplo, en el tema de esta equidad, hay trabajos que una mujer desempeña igual que el hombre, pero recibe un menos sueldo. 30, de 30 a 40% por el mismo trabajo desempeñado. Uh -huh. ¿Y qué otras estadísticas recuerdas así brevemente respecto bueno, a esto? Bueno, a nivel mundial, justamente ahora se acaba de hacer un examen por la plataforma de Beijing, que fue en, en 1995, y la verdad es que las cifras no son muy alentadoras. Uh -huh. Todavía 61 millones de niños, de los cuales más de la mitad son mujeres, por ejemplo, no tienen acceso a la educación. Entonces, sí vemos que en la época contemporánea hay un resurgimiento de fundamentalismos extremos y violentos que va en contra de derechos básicos. Que considerábamos ya alcanzados, pero que hay situaciones y contextos en donde esto no, no es así. Sí, es, es el tema del fanatismo, como tú acabas de mencionar. Está el caso del Estado Islámico, por uh -huh. ejemplo, que uh -huh. es terrible lo que nos estamos enterando, uh -huh. ¿no? De ese tipo de situaciones. Pareciera que una lucha que ya tiene siglos estamos dando. Una reversa, ¿no? Sí, y que a veces eh, visualizamos algunas situaciones muy concretas, ¿no? Pero que en realidad, insisto, yo creo que es muy importante no perder de vista que la fuente es este valor de la igualdad y de la libertad de las mujeres. Si eso se estuviera respetado, ya todas las otras luchas pudieran verse eh, no ser tan necesarias, pues. Uh -huh. Y sin embargo nos seguimos enterando de situaciones como, por ejemplo, que a una niña, que por cierto le dan el premio Nobel de la paz, por defender su derecho a ir a una escuela, no por La ejemplo educación. Sí. es increíble. Y, y, y bueno eh, no necesitamos ir a contextos tan lejanos, yo creo que tú mismo en la, eh, aquí mismo en el programa en la cápsula se mencionaba, cuando uno empieza a revisar los datos, por ejemplo y lo cruza con otras variables como contexto rural, contexto indígena eh, edad, otra serie de cosas, la verdad es que es contundente como en algunas localidades, por ejemplo indígenas, esos indicadores que parecieran muy básicos y adquiridos, en realidad no está el goce de esos derechos. Hace un momento nosotros nosotros dábamos cuenta de algunas cifras realmente estresmecedoras de las niñas obligadas a casarse, etcétera, etcétera, uh -huh. en el mundo. Pero no hay que ir tan lejos. En México persiste una cultura machista, sobre todo en algunas regiones de, del país, ¿no? Sí, eh, yo diría que desafortunadamente en todo el país. <laughs> Pero es más marcado, por ejemplo, en el sureste, ¿no? Que las mujeres trabajan y el marido está en la casa. Este, yo me he topado, por ejemplo, en Chiapas, mujeres cargando la leña y cosas de ese tipo, ¿no? Sí, yo creo que también sucede un fenómeno, un poco de una lógica en donde eh, a veces es más sencillo visualizar la desigualdad en otras culturas que en la nuestra. Entonces creo que con la lógica de género a veces eso es sencillo de, de realizar y creo que es necesario como... Reflexionar, autorreflexionar mucho sobre esa cuestión. Bueno, pues seguiremos autorreflexionando un poquito más adelante, Celia. Tengo que hacer una pausa. Después de la misma, conversaremos con una diputada para que nos platique en términos legales qué tanto hemos avanzado en este tema de la equidad. En materia de equidad, entidades como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz se encuentran entre las más rezagadas en materia de desarrollo humano, mientras que el Distrito Federal, Sonora, Nuevo León, Baja California y Sinaloa son los estados con los índices más elevados. Vamos a analizar ahora este tema al amparo de lo que marca la ley. Saludo con mucho gusto a Berta Yolanda Rodríguez Ramírez. Ella es diputada local por el PRI y también es integrante de la Comisión de Equidad y Género del Poder Legislativo. Berta Yolanda, bienvenida. Muchas gracias. A ver, eh, hace un momento recordábamos, nos recordaba Candelaria, los años que tienen las mujeres teniendo la facultad legal para poder votar. De ese punto del cincuenta y tantos ahora, sí se ha avanzado Berta Yolanda. Yo creo que hay que ver de qué tema. Uh -huh. Sí ha habido avances, pero lamentablemente hay algunos rubros que los avances han sido muy lentos. Uh -huh. Por ejemplo, podemos hablar de la participación política de las mujeres. Si bien es cierto que las mujeres somos más del 52% en el padrón electoral, y tú ves en todos los partidos políticos el mayor número de activistas, las que tocan la puerta, las que piden el voto son mujeres. Y déjame decirte que todavía sigue habiendo muy pocas mujeres en los cargos de toma de decisiones. Estoy hablando de presidencias municipales, estoy hablando de diputaciones locales y federales. Actualmente, por ejemplo, el Congreso de Jalisco somos 39 diputados y diputadas, de las cuales éramos hasta la semana pasada 10. 10 mujeres. Porque ahora esta semana somos 12, porque... Cinco diputados pidieron licencia. Y dos y, suplentes y, y, eran mujeres. Y subieron, si sí, vea. Entonces, pero aún así con esas doce, la verdad los números dejan mucho que decir. Y estamos hablando de todos los partidos políticos. Claro. Porque este es un problema cultural, porque este es un problema que tiene que ver con otros factores. Porque para que las mujeres participen en política, también tienen que tener resuelta todos los temas que tienen que ver con la vida familiar claro. y cómo conciliar la vida familiar con la vida laboral. Claro, ahora yo recuerdo cómo empezó este proceso de hacer obligatorio las cuotas de género. Uh -huh. En algún tiempo decían es que tiene que ser el 30% de candidatas mujeres. Es correcto. Yo decía, ¿por qué el 30? ¿Por qué no el 60? ¿Por qué no el 50? ¿Quién determina por qué el 30? Bueno, los avances han sido graduales. graduales. Déjame decirte que a las mujeres en este país nada nos han regalado. Uh -huh. Ha sido producto de luchas y fue primero el, el, la acción afirmativa de 70-30 como una medida para que poder asegurar que llegaran mujeres, porque obviamente no llegaban el 70 con trabajos algunos partidos impulsaban el 30. Y toda esa historia a mí me tocó vivirla de cerca, eh, sobre todo ver todos estos avances. ¿Cuántas veces fuiste suplente, Bertayola? Ah, esa es una buena pregunta. Yo fui dos veces suplente, dos veces suplente. De diputada. De diputada. Y de regidores y otros factores? No, actos. no, Nada no más Pero regido. de diputada fui dos veces. Y la verdad, hasta la cuarta vez, este, que intenté ser diputada, ya te pude, dejaron llegar. Eh, me dejaron llegar. Pero además te quiero decir algo que yo creo que no debemos de perder de vista, que en el caso de los derechos políticos de las mujeres hay espacios que nos cuesta llegar un poquito más y eso tiene que ver, por ejemplo, con las presidencias municipales. Ahí traemos un déficit pendiente. Sé que nosotros como diputados, inclusive es una de las propuestas que yo impulsé ahora en esta legislatura, junto con otros diputados también de la legislatura, es eh, incluir en la planilla de regidores el 50% de uh -huh. eh, hombres y el 50% de mujeres. Y también en las candidaturas a las diputaciones locales. Uh -huh. También a partir de ahora la primera gran prueba, y bueno, va, todas las leyes eh, de alguna manera están a prueba, porque cuando ahora que va a ser el proceso electoral, pues vamos a ver también luego a veces... Como ha sido a lo largo de la lucha de las mujeres cuando han logrado un derecho o un avance, hay algunas mentes que luego ven cómo eludir. Por eso vimos el tema de, las, Juan, de, los Juan, de la, la las, las que sustituían las mujeres que renunciaban en las cámaras y llegaban hombres. Era una norma y algunos buscaron cómo eludirla. Si tú revisas el. Toda esta trayectoria que han se seguido las mujeres en la lucha de sus derechos no ha sido fácil y puedes ver desde que era el 70-30 de que después de que era el 60-40 porque además te quiero decir que a mí me tocó protagon protagonizar cuando yo fui diputada federal lo de aumentar la cuota de participación en el Cofipe para que fuera pasara del 70-30 al 60-40. Muy bien, a ver, ahorita me platicas más de eso, tengo que hacer una pausa y también, a ver, para que a la gente le quede claro que nos está viendo el caso de las Juanitas, que me parece que es muy interesante. Hemos escuchado a nuestras tres invitadas, después de la pausa, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. De género, una batalla desigual. Es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Candelario Ochoa, pues la verdad es que apenas estamos comenzando a analizar este problema que realmente es apasionante. Hablábamos de que se si ha avanzado, no lo suficiente. Yo te quisiera preguntar el tema de las Juanitas. Ese ¿eh? me interesa mucho también tu opinión, porque no sientes que hubo un asunto ahí también atribuible a las mujeres, un asunto de poca dignidad, de aceptar ese tipo de planteamientos. Sí, mira, la, eh, tenemos una red de investigadoras académicas en esta materia de la participación política y una de las investigadoras le llamó las diputadas taxi uh -huh. y yo le llamé fraude a la ley de cuota. Uh -huh. Porque digo, también hay que reconocer que estamos en un sistema machista que te dice, tú vas a ser candidata, pero vas a ser la suplente y después le vas a dejar, porque después te vamos a dar a ti. Y entonces las mujeres entran en esa negociación, que es muy complicada. Imagínate que tú y yo somos esposos uh -huh. y que yo me niegue a dejarte la, la, la diputación. Pues claro que me, nos vamos Problema a divorciar, familiar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, en general las mujeres que, que pidieron la licencia eran por el líder político, por el hijo, por el esposo y otra por el compañero. Eh, Tú dices, pues claro, si yo no se las dejo, pues le va a ir como en feria. Entonces, a mí me parece que es cierto, hacemos un fraude, las mujeres de antemano con eh, pues el interés de llegar a la oportunidad de ser candidatas, pero los hombres de manera premeditada. Y yo a eso también le, denome, le denomino la remasculinización de la política. Por eso hoy, el que sea 50-50, es un tema muy interesante porque ahora, eh, después de la eh, declaración esta de la Suprema Corte de la sentencia 624, 12624, la mujer tiene de suplente a otra mujer y el asunto está en que no puedes dejar a ningún hombre, ¿no? Uh -huh. Pero además tú haces campaña y en todo caso pues haces campaña con la otra mujer, pero no con un hombre. ¿Cuál es la dificultad ahora que estamos observando y tú ya te has de verdad dado cuenta? Que en algunos partidos, pues van a ir no las mujeres más capaces, sino también las mujeres que son sus esposas, sus compañeras, para llenar la cuota. Entonces, yo creo que los retos todavía son muchos. Por eso te decía que es un problema de cultura, no solamente de las mujeres, sino también de los hombres, porque estamos involucrados en este sistema machista que decía Celia, hombres y mujeres. O sea, nosotras no estamos exentas de tener prácticas machistas, pero los hombres mucho menos. ¿no? Claro, ¿y cómo sacudir estas prácticas? Es un asunto cultural. Pues mira un poco poniéndolo en evidencia. Uh -huh. O sea, yo creo que si las mujeres nos quedamos calladas y aceptamos ese tipo de negociaciones secretas, porque algún día vamos a aspirar a ser diputadas o algún día llegaremos a ser diputadas, lo que estamos es solo alimentando un sistema que reproduce la desigualdad. Entonces yo creo que también eso es interesante, de que tenemos que denunciarlo y bueno, en general lo hacemos este también en beneficio de esto. A mí cuando presentamos un libro que fue producto de este análisis de la sentencia de la Suprema Corte y resultados de investigación en 24 estados de la República sobre cómo funcionó la cuota, eh, el doctor Roberto Castellán, muy prestigiado en esta universidad también, decía, es que ustedes están judicializando las... Los asuntos de mujeres. Y dices, pues es que no ha habido otra ruta. No, pero, pero judicializar significa acudir a la ley también. No, bueno, pero él decía, es que ahora los que están decidiendo los derechos de las mujeres son los magistrados. Yo le decía, pues no hay de otra. Claro. Mira, acaban, bueno, acaban de elegir los senadores a Medina Mora como ministro de la Suprema Corte por, hasta el 2030, 15 años, cuando él fue el que interpuso. Un proceso de inconstitucionalidad de una ley a la que tenemos derecho las mujeres. Claro. Entonces, es lamentable que él ahora sea un magistrado de la Suprema Corte. Porque, ¿con qué visión, cuando le llegue un caso del tema de las mujeres, va a juzgarlo? Claro. Celia Magaña, hablamos del término político, pero. Este fenómeno, este asunto cultural está implícito en muchas actividades que realizamos. En prácticamente todas. El género es una lógica y una dinámica que estructura y que está articulada con otras lógicas sociales que provocan también diferencias. Es. Es evidente que, por ejemplo, en la educación, en, en la salud, inclusive en el acceso a la justicia, también vemos diferencias. Y yo considero que, que tu pregunta era muy importante, ¿cómo le vamos a hacer? ¿no? Porque este es un asunto de hombres y de mujeres. Y, y justamente como tenemos esta lógica casi hasta los tuétanos de los huesos, pues no es sencillo simplemente por decreto decir se va a terminar hoy y ya. ¿no? Pero yo creo que una clave bien importante es cultivar la empatía y la sensibilidad de estas diferencias y yo creo que los varones es muy importante reconocer también que ha habido muchos hombres que han sido cómplices también de esta lucha de las mujeres. ¿no? recordemos que joan estuar mill por ejemplo eh, desde, el, desde hace muchísimo tiempo acompañó esta lucha. Pero, no, to, no es el caso de todos los hombres. Y para esos otros hombres, yo sí los invitaría a hacer un ejercicio de cuestionamiento de los privilegios. Porque cuando tenemos un privilegio y no nos lo cuestionamos, es muy sencillo decir que no hay ningún problema porque simple y sencillamente no lo vemos. Hace un momento decías tú que estaba prácticamente en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana y hasta los tuétanos también mencionabas. ¿Qué otros ejemplos podríamos tener? Por ejemplo? Un ejemplo muy claro son los símbolos culturales, por ejemplo en los medios de comunicación. Uh -huh. La imagen de lo femenino o de las mujeres muchas veces vemos cómo se reduce a ser un objeto sexual ¿no? o un objeto de adorno y no, por ejemplo, a subrayar o destacar otras capacidades intelectuales, empresariales, políticas de las mujeres. Muy bien, a ver Berta Yolanda Rodríguez para abundar un poquito en el tema de las Juanitas y para que a la gente que nos está viendo le quede claro de qué se trataba. Se trataba que había que cumplir con una cuota de género y una vez que estaban ya electas, renunciaban para que entrara un varón por ellas. Así era, ¿no? Uh -huh. Así fue lo de las Juanitas. Eh, Tú estuviste diputada federal sí. y, y me platicabas que empezaste a empujar para que esto cambiara, por lo menos... De 70-30, que era la cuota, a 60-40. A ¿no? Sí, cuando yo fui diputada federal presentamos diputadas, una de diversos grupos parlamentarios. Obviamente yo la presenté por mi grupo parlamentario, pero también hubo otro partido ahí en la Cámara que lo impulsó y, y a la hora del hora, más allá de los grupos parlamentarios, nos juntamos, fuimos las mujeres capaces de juntarnos para impulsar que fuera aumenta, avanzar un trecho más en mmm, los derechos de las mujeres al acceso a los cargos de toma de decisiones, como son los de elección popular. Y pasamos del 70-30 al 60-40. La ver, verdad, 60 lo que, varones, 40 mujeres. No, era 60-40 eh, pues, No tenía que ser, no, no tenía que ser unas hombres o no no mujeres. Se, no se Pero siempre no se la ideología te dice que son el, 60 hombres y, y 40, 40 mujeres. 40. mujeres. Pero no, además déjame decirte, por, o sea, estos temas no son nuevos para mí, porque en el, nosotros no buscábamos, lo que mucha gente no sabe es que nosotros no buscábamos el 60-40, nosotros buscábamos el 50-50, pero la verdad esa batalla la perdimos, entonces lo más que pudimos avanzar. Es 64. Por eso dijiste que ha sido una lucha gradual. Es correcto, es uh -huh. correcto. Y también esa parte cuando fui diputada federal, porque en el tema de los derechos políticos yo he sido, he sido muy comprometida. Hay causas en las que yo personalmente creo. Y yo creo que uno de mis mayores logros como diputada federal fue incluir en la legislación federal para hacer obligatorio a los partidos políticos que de su presupuesto anual eh, se destinara el 2% para la capacitación para las mujeres. ¿Por qué para la capacitación de las mujeres? Porque la mayoría de partidos políticos de, le destinan recursos para N número de actividades. Pero ante, antes de esa reforma, ningún partido le destinaba. Ahí te va tanto presupuesto para que hagas actividades de capacitación para el empoderamiento de las mujeres. Ninguno. Entonces esa reforma fue muy importante. Actualmente con la reforma federal ya aumentó del 2 al 3%. Pero yo creo que aquí el fondo del asunto eh, ha sido una lucha que ha sido gradual. Actualmente ya no hablamos del 60. La gran lucha que el gran logro de las mujeres de México y, sobre todo, aquí en el caso de Jalisco, que tuvimos aquí en el Congreso del Estado, es en la integración de las planillas incorporar el 50% de mujeres y el 50% de hombres. Y en las candidaturas a las diputaciones. Eh, locales también, pero aquí en el caso de Jalisco somos como que vamos un poquito más avanzados, porque hablamos mucho de la violencia hacia las mujeres, pero en el ejercicio de sus derechos políticos electorales también hay violencia. Muy bien, tengo que hacer una pausa, Berta Yolanda. Y, y solo decir algo que antes de irnos, que quienes violan esos derechos políticos en primer término son los partidos. No, son yo, no soy yo mujer que a mí me invitan a ser suplente. Claro. Son esas instancias. La, la políticas. propuesta viene de los partidos. Claro. Tengo que hacer una pausa. Después de la misma, les voy a preguntar una palabra que se quedó ahí, que ha sido muy recurrente en los últimos tiempos. Empoderamiento de las mujeres. ¿Qué significa? Igualdad de género, una batalla desigual, es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Les decía antes de ir a la pausa, este término que he estado escuchando con mucha frecuencia, empoderamiento de la mujer, ¿qué significa Candelaria? Mira, yo primero quisiera retomar una cosa que tú lo comentaste al principio y que es no banalizar el tema del empoderamiento. Claro. El empoderamiento tiene tres procesos que es muy importante según una autora que es Magdalena León, que yo creo que es la más académica más, que más ha desarrollado ese concepto. Primero que es un proceso cognitivo, uh -huh. es decir, que las mujeres tenemos un cambio cuando, exacto, cuando nos damos cuenta que estamos en un proceso de empoderamiento. Lo segundo es que es un proceso social. Y lo tercero es que no le pertenece a alguien y no es un producto. Alguna vez una primera dama dijo que el empoderamiento debía ser producto de la canasta básica. Esa es la peor banalización de un tema tan importante como este. Y las mujeres, precisamente, nos constituimos como sujetos y tenemos un proceso cognitivo de cambio, pero también necesitamos a nuestros pares, hombres, mujeres, para poder construir ese cambio juntos. Y tercero, pues no es un objeto, ¿no? Entonces no está aquí en este vaso, ni en una canasta, ni en una silla, sino que precisamente lo que es es un proceso de cambio y de relación. Entonces, lo primero es este lema del Beijing más 20, que es la conmemoración y evaluación de a 20 años de Beijing, dice empoderando a las mujeres. Yo le diría empoderar a las mujeres, ¿no? Pero en este sentido de entender que el empoderamiento es un proceso de cambio muy importante pero muy importante para hacer cosas y para construir cosas. Creo que el tema de la igualdad ha sido desigual porque se nos ha ubicado como que somos solo las mujeres las que queremos el cambio. Y yo creo que no, yo creo que tiene que ser un proceso acompañado de hombres y mujeres. Es cierto que somos poquito más de la mitad de la población, poquito más de los votantes, pero necesitamos también que los hombres se comprometan con este tema. Entonces, yo creo que precisamente el empoderamiento tiene que ver con cómo logramos las mujeres transformar la sociedad. Y yo siempre les digo que cuando cambia el papel de la mujer, cuando las mujeres se mueven, cambian automáticamente o por antonomasia la relación de los hombres. Entonces, a eso le apuesto yo, a que nos acompañemos, que estemos hombres y mujeres juntos, que estemos mujeres y mujeres juntas. Yo. Me siento muy contenta de compartir la mesa con Celia, que nos conocemos hace años, con Berta y Yolanda, porque el tema de las mujeres tampoco es un tema de partido. Me parece que lo más importante es que sea una lucha común en donde también podemos acompañarnos y estar juntas. A ver, Candelaria, nada más una pregunta muy brevemente. ¿Hasta dónde se ha avanzado en este empoderar a la mujer desde el punto de vista social o cognitivo, como tú dices? ¿Ha avanzado más el asunto social político en el espacio? Con respecto a que las mujeres se den cuenta de su poder? Es que yo creo que la intencionalidad no es que nos demos cuenta. Uh -huh. La intencionalidad no es decir, vamos a construir esto con las mujeres, sino les vamos a dar poquito. Y yo creo que el proceso de empoderamiento tiene que ser el cambio. Uh -huh. El cambio uh -huh. radical en hombres y mujeres. ¿eh? O sea, en reconocernos como sujetos con derechos claro. para poder realmente transformar las condiciones de desigualdad. Celia Magaña. Tu opinión sobre este tema. A mí me parece muy interesante, es un lineamiento de la ONU y en realidad es la traducción al castellano de Empowerment, ¿no? Eh, y me parece, yo coincido con mucho lo que dice Candelaria y además agregaría que es muy importante que esos procesos de empoderamiento adquieran un significado para las mujeres mismas. Uh -huh. Es decir, eh, ¿Cuál es, eh, a pesar de que llegan esos lineamientos desde instituciones internacionales que bajan a través de políticas o de organizaciones de la sociedad civil, a mí me parece apasionante cuál es el contenido que una mujer o qué es lo que ella entiende por empoderamiento, concretamente en su colonia, en su participación. Y yo creo que ese, es, ese va a ser el detonante del cambio, darle ese contenido como muy local para reconocer que lo que, te, que lo que compartimos no es a lo mejor solamente esta condición de ser mujeres, sino un contexto de lucha en el que enfrentamos varios, varias, varios frentes, pues, ¿no? Claro. Y, y a mí me parece que es muy importante tener en cuenta esos contextos locales para esa palabra, concretamente, porque si no... Pasa un poco lo que decía Candelaria, eh, se le vacía de su contenido y ya comienza a ser una palabra fácil que se recurre fácilmente. ¿no? Y hasta motivo de burla. Incluso. Y, es, y moda, ¿verdad? Uh -huh. Cuando en realidad debería de ser todo un proceso de cambio social y eso no es cualquier cosa. Y en el aspecto social, ¿cómo hemos avanzado en este error? No, yo creo que falta muchísimo, y yo creo que se ha utilizado mucho con fines muy ideológicos, en donde se resalta el caso de una o varias eh, varios ejemplos como muy emblemáticos, pero en realidad si no cambia ese contexto pues queda ese empoderamiento como un caso muy ejemplar claro. y ya la responsabilidad queda para las mujeres mismas del cambio. ¿no? Berta Yolanda Rodríguez, el término de empoderar lleva y nos remite a la política también, el poder para la mujer. Yo te preguntaría muy concreto, ¿la mujer cuando ha adquirido el poder, cómo lo ha hecho? Yo creo que el tema de empoderamiento nos da para un programa completo, de, de entrada, uh -huh. porque... Es muy importante que lleguen las mujeres a los cargos de toma de decisiones. Pero también a, es importante que las mujeres en estos procesos, porque si hablamos de empoderamiento, ¿de qué tipo de empoderamiento claro, estamos hablando? Por del político, del económico, de los procesos personales que se te, tiene que trabajar cada mujer. Y que también estos procesos inciden en la cultura y en los cambios, porque. Acuérdate lo que dicen precisamente diversas voces del movimiento feminista o desde la academia también se señala. Cuerpo de mujer no garantiza si estás en un cargo que vayas a hacer algo no. a favor de las mujeres. Por eso también es importante trabajar con esos procesos de cambio de, de cultura, porque el, el fondo de esto y en el que te cuesta más trabajo cambiar es la cultura, porque si bien es cierto que las mujeres y los hombres nos eh, venimos de una so sociedad determinada donde la educación ha sido en muchas ocasiones diferenciada de acuerdo al género, también es cierto que ya de adultas, eh, ahí en el tema de si hablamos de mujeres, hace falta mucho trabajar en, en algo que se conoce como las alianzas, los pactos que entre las mismas mujeres se tienen que trabajar para avanzar, para transformar, para cambiar. Y bueno, eh, yo creo que este es un proceso que, que sí nos lleva más tiempo. Es muy importante que lleguen las mujeres a los cargos y porque es un derecho que tienen como seres humanos y como ciudadanas. Hace un momento hablaban de que en este movimiento de empujar que la mujer tenga más espacios, ha habido cómplices, así que dijeron cómplices de hombres apoyando a mujeres. ¿Ha habido mujeres que han bloqueado a otras mujeres, ¿verdad, Yolanda? Eso es, eso es cierto, eso es, se han dado muchos casos, por eso yo hablaba también de los procesos personales que las mujeres tenemos que trabajar para eh, dejar atrás esa cultura y sobre todo todos esos este, factores o llamaría yo obstáculos que impida que las mujeres avancen y tiene que ver con rivalidades históricas entre las mismas mujeres. Son temas que se tienen que trabajar. Tenemos que tra trabajar más y sobre todo pensar en, igual como lo hacen los hombres, los hombres se ponen de acuerdo, vamos por un cargo, ah, bueno, pues vamos, este, tú vas a este y el otro va al otro. Y en el caso de las mujeres se observa en algunas ocasiones que hace falta trabajar más en equipo y sobre todo trabajar más las agendas, los pactos, los trechos en los que podemos impulsar claro. para ganar espacios. Muy bien. Pero fíjate que los hombres también han impedido la llegada de las mujeres. O sea, esto de lo que estamos hablando, esta desigualdad hoy, tiene que ver con cómo la mayoría de los hombres han impedido que las mujeres se desarrollen. Entonces, pero claro, para la cultura machista y patriarcal, pues es más fácil decir las mujeres impiden a otras mujeres. Miren, hombre, claro. es que estas son terribles. Pero los hombres han construido esta cultura de la desigualdad. Por Entonces supuesto. no perdamos sí, de vista. Sí. También a ellos les conviene que estos hechos se den. Bueno, impiden. pero han pasado las dos cosas. No, digo, a fuerza las de ser honestos. Sí. Vamos a una pausa, nada más este, brevemente una reflexión que les comparto, porque además lo escribí en su momento, el caso, y no voy a decir nombres porque no viene el caso, pero una diputada... Pedía licencia para irse de diputada federal y el día que pedía licencia, era el primer que subía a tribuna, era senadora suplente, diputada federal electa, dirigente nacional de su partido no sé qué cosa ahí y aparte diputada local. Tenía como cinco cargos al mismo tiempo. Por eso decía, si ha habido quien acapara y no deje espacio a las compañeras. Vamos a una pausa y rezamos a las conclusiones de este programa. Igualdad de género, una batalla desigual es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final, vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Candelaria. Ay, pues qué podemos concluir. Bueno, yo, lo que yo puedo decir es que tenemos todavía muchos retos por delante, que necesitamos acompañarnos mujeres con otras mujeres y con los hombres, que los hombres necesitan comprometerse también con la igualdad. Porque además les conviene, yo siempre les digo, tener mujeres inteligentes como nosotras les conviene. Y mujeres que están 20 horas trabajando en sus hogares les conviene a los hombres. Mira, yo hice una investigación con diputados y le pregunté: ¿quién le plancha sus trajes? No, pues mi mujer va a la tintorería. ¿Y cuánto le cuesta? Ah, no, eso sí no sé. O sea, subsidiar el, el trabajo doméstico por las mujeres. Que el hombre no se preocupe, el diputado, el senador, el regidor o lo que sea, que no se preocupe por su traje y si está limpio o no, ese es un trabajo que hacen las mujeres y que es un trabajo oscuro. Nadie lo reconoce. Y menos se remunera. Y menos se remunera. Entonces, uh -huh. yo creo que... Hay que revalorar el trabajo y el papel de las mujeres. Yo también creo que hay muchos hombres comprometidos. Yo he tenido a mi lado muchos hombres comprometidos que impulsan la participación, que me reconocen y que yo también les reconozco ese trabajo. Pero sí requerimos todavía eh, un mayor compromiso. Los hombres van a ganar, yo creo que las mujeres ganamos, pero también los hombres no pierden. Eh, que no nos vean como estas que escalamos una escalera con mucho trabajo. Además, parece una escalera recta que a lo mejor te caes, pero que también ellos van a ganar. Entonces, yo los invito a todos a que este reto de la igualdad lo enfrentemos juntos. Que no sea una batalla desigual, que sea una batalla por la igualdad. Muy bien. Celia Magaña García. Bueno, a mí me parece que es muy importante recuperar el posicionamiento de las diversas organizaciones civiles que acaban de hacer un. En, en Nueva York y enfatizar que enfrentamos contextos muy difíciles en donde problemas de medio ambiente, de migraciones, de desplazados, de violencia están a la orden del día y en donde muchas veces son las mujeres y las niñas quienes están al frente y están sufriendo las consecuencias en primer lugar. Yo creo que es bien importante que le entremos de una manera seria a, a esta discusión y a esta lucha por la igualdad. Me parece que es una deuda histórica y que como dice Candelaria vamos a ganar como sociedad, todas y todos. O sea, es una lucha que no se puede perder. Exacto. Porque entonces la sociedad pierde. ¿no? Y que ha estado ahí, que ha estado ahí presente y que hay que comenzar primero por visibilizar. Es como les comentaba, es un continuum, no es un nuevo actor social. Siempre ha estado ahí, sin embargo no ha sido reconocido ni visibilizada esa lucha. De acuerdo. Berta Yolanda Rodríguez. Pues yo creo que todavía hay tareas pendientes y sobre todo más en unos temas que en otros, pero yo le he puesto mucho a, las, a los aliados a favor de la igualdad de género, porque al menos yo he tenido en, en mi proceso para hacer leyes o para impulsar acciones a favor de los derechos de las mujeres, afortunadamente he encontrado algunos hombres inteligentes y sensibles que le apuestan a estos temas yo creo que debemos de trabajar para que sean más y sobre todo si las mujeres participamos en condiciones de igualdad en todos los ámbitos yo no tengo duda que las relaciones entre hombres y mujeres serán más placenteras y más armoniosas y sobre todo todo ese talento que las mujeres eh, tenemos que no se desperdice, que se aproveche a favor de nuestro Estado, a favor de nuestro país y a favor de lo que cada quien cree particularmente. Pero en esta lucha por esta igualdad y equidad uh -huh. de género, no es una tarea solamente de mujeres. No, por eso hablaba yo de que es muy importante también eh, hacer este proceso de sensibilización también con nuestros compañeros, con aliados con las personas que están en los espacios donde se toman decisiones para la elaboración de las políticas públicas, que sean con perspectiva de género. No nada más tienen que ser las mujeres las que estén atrás empujando con la pancarta o en la tribuna o, o tomando calles manifestándose por determinada causa. Yo creo que el, hablar de la igualdad de género es un tema en el que debemos de estar involucrados mujeres y hombres. No nada más es un tema de mujeres, es un tema de la sociedad en su conjunto. Y este proceso lo tenemos que enfatizar más en la familia, en las niñas y niños. Nada menos yo hace poco trabajaba lo de la cartilla de las niñas, que tiene que ver la información que se les da a niñas de primaria sobre la igualdad de género, para no reproducir estos patrones culturales claro. de que no se valora lo que las niñas y lo que las mujeres aportan en tu familia, en la sociedad. Muy bien, me parece que el tema da para más. Sí. Voy a tener que comprometerlas a sí. que regresen. ¿Les parece? De ¿Hacemos una segunda parte de este tema? De me parece que sí. Bueno, nada más una reflexión final ya para concluir. Efectivamente, lo que se ha dicho en esta mesa, el tema de encontrar una igualdad de género y luchar la, por la equidad, es una tarea compartida, es una tarea compartida no de las mujeres, sin regatearle lo que han hecho, ¿eh? eso sí hay que reconocerlos. Me parece que es una tarea de como sociedad, no podemos ser una sociedad que ande actuando con simulación, como ha ocurrido en las últimas décadas, que ha sido un proceso muy doloroso y muy complicado ir empujando gradualmente para que se den cuotas. El, el que existan cuotas de género tendría que ser ofensivo para la misma sociedad mexicana y sin embargo, bueno, de alguna manera tenemos que caminar. Esta equidad es una lucha que tiene que darse ya, no es un asunto de discursos, ni mucho menos salir el Día de la Mujer con una corbata rosa. Hasta la próxima.